Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy, gracias a Anthony Romero, contamos con Mega Kangaskhan a nivel 50. Acá el máximo de PC conforme al IV es del nivel 40, el 100% a nivel 40, por eso es que se quedan 4.353. Pero llevándolo para el nivel 50 ya contamos con 4.447. Bofetón, lodo, triturar y puño incremento. Y si por ahí dices, José Edu, pero yo quiero verlo con enfado, tranquilito, que vas a estar viéndolo con mucho más ataques, pero en los demás combates. Por eso ha quedado tanteando con cada uno, ya que actualmente no se puede obtener el Go Badly. Y su segundo ataque cuesta 50.000 polvos estelares y 50 caramelos, así que una real ganga en esta ocasión. Si llega con un puño incremento, ay, mira lo que le ha costado con Garchomp, sí que le cuesta un montón. Por más de que se haya bufeado en el ataque, una mega se bufea casi 50 puntos. Pero en este caso, carecemos igual de que Kangaskhan normalmente es un poco bajo y con su mega no es que sea lo mayor de lo mayor. Se queda muy corto comparado con Gyarados, comparado con Garchomp, comparado con, hasta inclusive créeme que con Swampert va a ser uno de esas reales máquinas de las megas, pero en estas ocasiones nos quedamos muy cortos. Yo estoy esperando que se estrene Megalatios y Megalatias. Estoy esperando eso. Y si están escuchando ruido, el por qué está con ruido, porque aún no llego a mi casa. Así que me he parado en un costadito para poder grabar esto. No saben qué es lo que estoy haciendo. Por favor, les pido su apoyo. No llegué a casa. Y si llegaba a casa, no iba a llegar a hacer este video. Así que me puse en cualquier lado y dije, vamos a hacer esto, al toque, la infografía, la miniatura, y vamos con el video porque Anthony Romero nos trajo estos combates y también a Yasmani. Muchísimas gracias por ayudarle con estos combates a ver y demostrar a ver si vale la pena o no vale la pena. Hasta el momento no me está gustando, la verdad, sigue siendo un Mega Kangaskhan, pero muy malo. Lo único que me gusta es su hijito, ya apareció su hijito o hijita, cualquiera de los dos, hembrito o macho. No sé cuál, pero ya, Mega Kangaskhan no tiene nada especial aparte de que ha aumentado un poquitito, pero es necesario igual verlo, para que no estés como loco consiguiéndoles así como mil megapiedras, no. Si lo vas a usar por el PvP, no va. Pero si en el momento quieres tenerlo como colección, quieres utilizarlo para quizás raids y gimnasios, que se ve bonito y que puede ayudar mucho, de que puedas tener a una mega evolución para que los demás puedan tener un gran balance en sus ataques y puedan pegar muchísimo más, pues está mejor, ya que tenemos esa nueva implementación de los ataques. Está perfecto en ese caso. Nos queda un poco de lag, no sé. Bueno, nos queda un poco de lag. Me imagino que Anthony todavía se encuentra en el Cusco. No sé cómo tendrá por allá el internet, los datos, pero creo que se ve un poco lag, un poco cortos. Súper eficaz y termina bajándose la dialga. En ningún momento ha terminado de farmearlo. Triturar es súper eficaz, pero llega antes Mewtwo. Será suficiente para que se lo baje a Mega Kangaskhan. En la defensa sí que me gusta. En la defensa está con 210, en el ataque 246, 233 en el HP, la estamina muy bien balanceado. Pero he visto Pokés con mucha más estamina, pero tiene que ser. En el caso de Beware creo que contaba con 260 en la estamina, en la vida y la salud. Creo que estaba así, si mal no estoy. Déjame en los comentarios si es que me he equivocado y puedes dejarme por ahí el correcto. Te agradecería mucho el apoyo a este video, de verdad. No sabes cómo la estoy pasando para traer este video. Veo como a 24 personas mirándome y de lo que estoy grabando. Bueno, ya está. Fuego sagrado, utilizo un escudo. Me estoy poniendo rojo, verde, morado, azul, violeta con el ojo de todos los colores. Puño incremento. Uy, utiliza su escudo. Sale muy bien, juego de eso. Se libra de la mejor manera. Ahora entra Excadrill, lo que se veía como un posible win, creo que va a terminar como un ground loose. Me gusta la animación de Ho, es que es perfecta para mí. Mira, hasta el ataque hace que se vea genial. Ho, creo que sí tiene chance para ganar esto. Un pájaro sagrado no lo debilita Sylveon, ni tampoco un fuego sagrado. Así que puede estar muy bien Sylveon en esta ocasión, teniéndolo a nivel 50. Y terminó bajándoselo casi, yo dije por un momento... Me muero, que terminaba perdiendo. Pero no, no terminó perdiendo. Ahora que le saquen a Metagross, porque Metagross lo he visto muchas, muchas veces dentro de la Liga Master, así que no es descabellado. No es loco de que no vayas a ver a un Metagross. Sí lo he visto bastantes veces, así que está bien que vaya a aparecer un Metagross. Y ahora sí, lo tiene con enfado. Varió el ataque, muy bien para él. Al momento de variar le da un claro plus. A ver si es que vale ahora sí con enfado. No vale, ya que tenemos muchos dragones. Y pues básicamente hay un equipo que quisiera ver. Si es que Shadow Wolf llega a ver este video, por favor, responde. Ah, no, ya me respondí el inbox. No, yo tengo que responder, mami.
Creo que estaba viendo el mensaje, pero no lo vi por completo. Así que hay un equipo muy, 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 muy bueno que lo estuve viendo por redes sociales y me pareció demasiado interesante. Así que dije, en cualquier momento vamos a traer video de eso. Y no te pierdas el video de mañana. El video de mañana, créeme que va a estar interesantísimo. Vas a querer verlo desde principio a fin, porque es uno de esos videos que no ves ni en inglés, ni en español, ni en ningún otro idioma. Y lo vamos a traer por primera vez al canal. Y créeme que nadie lo ha traído y que es muy interesante. Y el poke está muy bueno, de paso. Onda certera super eficaz, bajándose la Dialga, one-shoteándolo. Y aunque queda todavía un Rhyperior, ahí Beltal se lo baja de un básico. Con Ho podrá ser suficiente, es debilidad por 2 por ser un Pokémon de tipo fuego volador. Y creo que llega con un ataque. Como ya no tiene el cambio, no tiene la prioridad para hacer un cambio, creo que le va a ir muy mal. Y en cambio Ho, la ventaja de que tiene es que ya tenía un escudo. Llegará con el fuego sagrado. Creo que el fuego sagrado no puede debilitarlo porque no tiene ese plus como lo tiene en Raid y Gimnasio. Esa es la desventaja y termina ganando este combate. En el siguiente tiene Mega Kangaskhan versus Dialga. Con Dialga lo estamos viendo en todas las posiciones posibles. No, Dialga va a ser el caserito, el casero de este video. Así cuando Goku va a la tienda y dices, casero, ¿cómo estás? Cabeza de Hierro no se lo baja, muy buena esa defensa, lo resiste bastante bien. Pero me gusta cómo lo toma de ahí, de esa manera peculiar como lo está tomando. Lo absorbe con su triturar, 3 veces lo está absorbiendo, lo nerfea en la defensa. Y aún le queda un triturar más, pero que no llegó porque se lo terminó bajando por un básico. Un solo básico que contaba la diferencia enorme que iban a tener ambos. Y aún quedan 2 escudos, onda mental de nuevo para quitar el último escudo. Y quedaría hoy solo 2 escudos para que se le baje. En esta ocasión no es muy eficaz y creo que le queda que Kyogre para que dé la demostración especial de una cereza para el pastel. Onda mental no es muy eficaz, creo que le queda la mitad de la vida, perfecto. Aún no está llegando porque ese laje está increíble, la conexión débil está atacando y no puede defenderse de en esta ocasión Anthony Romero. Eso ya sí no es la Go Valor League, así que aquí le puedes echar la culpa porque lo mejor, las mejores batallas las tienes contra los amigos o contra el Tingo Roque. Contra el Tingo Roque va sedita, 10 de 10, pero es contra el mismo juego, así que por eso tiene una programación especial para que no tenga ese pequeño lag cuando tienes en la Go Valor League. Pero imagino que ya estarán cambiando eso, se estará implementando y ya estoy esperando de maravillas poder tener a Megalatios y Megalatios. Eso va a ser uno de los pokés que me voy a concentrar muy bien en tener las Mega Piedras, porque van a ser de los primeros legendarios antes de que pueda llegar Mega Mewtwo. Y ahí sí, la rompe con todo Mega Mewtwo y buenísimo para mí. Garchomp ya no tiene oportunidad y como es el último combate, creo que va a estar llegando primero al Ventisca antes de que vaya a llegar a un ataque más. Pues déjame todos los comentarios qué es lo que tú opinas, qué es lo que piensas de Mega Kangaskhan después de haberlo visto en acción. ¿Vale o no vale sus ataques? ¿Crees que es necesario poder tener las Mega Piedras? ¿Crees que la gente va a ir por las puras a menos que pueda hacer una colección? Déjame todo eso como tus conclusiones al final de este video. Yo soy José Edu, este es José Edu Games y nos vemos en el próximo video, que es el día de mañana con algo súper, pero súper especial. ¡Chao!